han preguntado a la gente qué quieren y ustedes ya no saben lo que los grupos de resistencia civil queremos. Entonces necesitamos que nos apoyen y les venimos a exigir como ciudadanos que por favor, por primera vez en la historia de Chihuahua, haya una división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, señores. Acuérdense, eso es lo que, permíteme un petatito. Eso es lo que queremos únicamente, que por favor escuchen a sus ciudadanos, a los que les tocaron la puerta, a los que les dijeron que ustedes iban a hacer esto, iban a hacer lo otro. No tienen corazón. Sí, no estamos contentos con las decisiones del señor gobernador. Y los únicos que nos pueden ayudar en este caso son ustedes, señores. Porque él tiene que hacer lo que ustedes dicen. Mira, Miguel, déjame hablar. Entonces, necesitamos, por favor. Permíteme. Mira, el otro día... El diputado Vega, el diputado Torres, el diputado Jesús Valenciano, y no sé si alguien más se gusta... Son siete los que nos pueden acompañar. Son siete los que pedimos. El diputado Vega, el diputado Jesús Valenciano, el diputado Pedro Torres, el diputado Valenciano, y no sé si alguien más... El diputado Carina de Blas, y si alguien más me quiere sumar a la... Todos supieron la problemática de la cosa de las placas, que es una de las cosas más importantes. Que quedamos, que antes de la ley de ingresos, aquí nos iban a tener para reducir las placas en un 50%. Que ustedes mismos nos dijeron que era muy difícil bajarlo, el porque ya estaba muy avanzado el pago en marzo. En marzo ya estaba el pago como el 60-70%, porque son los meses de descuento. Ustedes ya lo habían escuchado y nos dijeron: señores, vénganse antes de la ley de ingresos de este año que viene y nos vamos a ayudar. No se hagan tontos, por favor, con todo el respeto. Ahora que viene la nueva ley de ingresos, es cuando los queremos a cada uno de nuestros municipios apoyándonos para esa nueva ley de ingresos que se va a hacer en septiembre. Bajarla y ponerla al 50% que pedimos. Y ustedes todos lo saben y nos invitaron a este año, en la nueva ley de ingresos, a ponerle en eso. Esa es una de las peticiones más fuertes que vamos a hacer. Ya no traemos pliegos petitorios, ni traemos tantas cosas. Son dos o tres puntos básicos, pero ese punto, todos ustedes ya lo sabían. Y ahora era el punto básico que íbamos a tratar, para antes de venir a la ley de ingresos con ustedes, decirle al señor gobernador, ese punto que vamos a tratar, lo que él expresó ayer cuando nos la canceló, que ese punto ya lo había tratado el señor Jáuregui. Déjenme les digo una cosa, el poder de poder hacer eso el año pasado, todos ustedes nos lo dijeron, con muchos más en aquella mesa que estábamos atrás, que ustedes eran los amos y señores como son los diputados para...